Bendiciones, en este día quiero compartirte un testimonio muy poderoso de parte de Dios de cómo el Señor obró de manera extraordinaria en mi vida. Primeramente, quiero presentarme y así darte a entender lo que Dios ha hecho en mi corazón. Vengo de San José de Ocoa, República Dominicana. Correspondo al nombre de Junior Mendoza, soy evangelista, el cual Dios ha levantado para estos tiempos. Vengo de una familia cristiana, madre cristiana, padre cristiano, pero en este tiempo quiero compartirte cómo ha sido mi trayectoria de niño. Me crié en los caminos del Señor en la iglesia. Comencé el camino del Señor muy temprano, iba a la escuela dominical. Allí compartía y veía las maravillas del Señor a través de su palabra. A través del tiempo comencé a lo que es ejercer muchas veces el conocimiento que ya había adquirido de parte de Dios en cuanto a la obra del Señor. Salía a evangelizar, salía a hacer las cosas que Dios quería que no hiciera. Pero a través de los años y a través de los tiempos, cuando iba creciendo, la mente ya iba cambiando y ya quería otras cosas, ya quería experimentar cosas diferentes, los cuales comencé a experimentar. Comencé a estudiar, cursé el bachillerato, crucé la primaria. En el bachillerato ya comencé a experimentar cosas un poco fuera de lo que era la voluntad del Señor. Comencé a unirme con personas y con jóvenes, los cuales me desvincularon totalmente de lo que era la voluntad del Señor. Pero en mi corazón yo sabía que Dios tenía un propósito especial conmigo. Comencé a involucrarme en cosas que yo sabía que estaban mal delante de Dios, pero en el fondo de mi corazón yo entendía que en algún momento volvería a retomar lo que anteriormente había perdido. Llegó un momento en que comencé a tener experiencias con Dios muy cercanas. Llegué a tener experiencias sobrenaturales donde yo veía la protección y la misericordia del Señor. En un tiempo de mi vida comencé a involucrarme en lo que eran cosas delictivas con algunas personas, donde hacíamos cosas de corrupción. No a un nivel muy fuerte, sino algo leve. Ya mi mente estaba ministrando el enemigo con pensamientos negativos, donde el enemigo buscaba la forma de guiarme o seducirme o inducirme a lo que eran las cosas fuera totalmente de lo que es la voluntad de Dios. Pero llegó un momento donde la misericordia y el brazo y el amor de Dios me alcanzaron. Es tanto así que llegamos a un nivel donde comencé a vivir solo con mi abuela, y ella fue a Estados Unidos por un equitiempo. Cuando ella fue a Estados Unidos, yo me quedé totalmente solo, y ahí fue donde mi vida dio un rumbo muy diferente y muy difícil en cuanto a mi desarrollo. Y en ese tiempo comencé acostarme muy tarde de la noche. Comencé a hacer planes con jóvenes de atracar, de robar y hacer cosas de esa índole. Pero llegó un momento donde tuve un encuentro con el Señor, y para poder llegar a ese encuentro tuve que tener un choque muy fuerte en cuanto a la salud. Tuve que tener una situación muy difícil en cuanto a lo que era este punto. Pero antes de llegar ahí, en una ocasión, 24 de diciembre, yo iba rumbo a la iglesia. No tenía una firmeza total en lo que era el camino del Señor. Y cuando iba rumbo a la iglesia, tuve que regresarme a la casa nuevamente, porque los jóvenes con los que habíamos convocado tener un cilicio no fueron esa noche. Y cuando regresaba a la casa, hubo un hombre que se paró en una jipeta y sacó una pistola y me dijo que me detuviera. Y cuando este hombre sacó esta pistola, que me dijo que me detuviera, el hombre, sin preguntar más, hizo 4 disparos. Y cuando hizo estos 4 disparos, yo salí corriendo. En ese momento yo sabía que mi vida estaba en serios problemas, porque no tenía esa firmeza en lo que era
la voluntad del Señor. Pero llegó a mi mente una palabra que decía que el ángel de Jehová cuidaba a los que le temían. Aunque yo no tenía esa firmeza, tenía la percepción de que la misericordia de Dios, por causa de alguien que oraba fervientemente por mí, pudo alcanzarme. Pasó el tiempo, comencé a tener una relación seria con lo que era la voluntad de Dios. Comencé a buscar de lleno lo que era la voluntad, el amor, la misericordia del Señor. Llegó un momento donde, cuando estaba en la iglesia en esta búsqueda tan profunda, que se me acercó una señora, tenía la edad de 12 años, y esta mujer se me acercó y me dijo: yo te vi embarazado en un sueño, y en ese sueño Dios me decía que te iba a levantar con un ministerio extraordinario, donde Dios iba a hacer cosas poderosas. Y yo me reí y le dije a esa mujer, a esa anciana: yo nunca he visto un hombre embarazado, ya usted se está volviendo loca. Y esta mujer me miró y se rió y dijo: lo que tú no entiendes hoy, lo vas a comenzar a entender mañana. Y desde ese momento yo sentí que la marca de Dios para un ministerio ya se había impregnado en mi corazón. Pasó el tiempo y comencé a jugar pelota. A la edad de 12 años comencé a jugar pelota en San José de Ocoa, y eso me desenfocó de lo que era totalmente la voluntad de Dios en mi vida. La gente veía la proyección de Dios, la gente veía cómo podía tener futuro en lo que era la pelota, y esto motivaba mi vida a seguir en lo que eran los proyectos de la pelota, porque veía que tenía futuro. Comencé a practicar en ligas hasta que llegó un momento que me establecí en lo que era con un entrenador. Y cuando comencé a bregar con esto, pasé el tiempo, ellos veían cómo me iba desarrollando, cómo tenía futuro, cómo tenía esa agilidad para lo que era el béisbol, donde la misericordia de Dios me había alcanzado y había depositado este talento especial en mi vida. Yo tenía algo especial que los entrenadores le llaman soltura. Era algo que me daba una cualidad única, era algo que me diferenciaba de las demás personas, y esto provocaba que las personas se me acercaran, y la gracia que Dios había depositado sobre mí. Pero yo no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Y a través del tiempo, 14, 13 años, ya la cosa iba tomando un rumbo diferente. Ya los entrenamientos se habían incrementado. La gente se me acercaba y me decía: te vemos futuro, el proyecto está creciendo, vemos, sigue adelante, entre otras cosas. Dejé de estudiar para comenzar a practicar pelota normal. Cuando estoy estudiando, comencé a estudiar en prepara o en prepara aislado por un tiempo para seguir la pelota y los estudios. Y llegó un momento en que alguien que estuvo firmado por San Diego se me acercó y me dijo: me gustaría llevarte a San Pedro de Macorís. Allí yo sé que te va a ir bien porque el talento que tienes es muy grande. Cuando vine a la ciudad de San Pedro, no busqué lo que era la dirección de Dios, porque en ese momento estaba muy desenfocado de lo que Dios quería hacer conmigo. Estuve muy desenfocado de lo que era la voluntad de Dios y no busqué su dirección, sino que estaba buscando un futuro económicamente hablando. Me vine a la ciudad de San Pedro, y cuando estuve aquí, en el lugar de Barrio Lindo, hay un play, estaban los Orioles en ese tiempo, Milwaukee y Hiroshima. Y allí estuve un trayao. Cuando estuve allí, ese mismo día en la mañana fui a un sitio, a otro barrio, donde estaba el jefe de Atlanta, no recuerdo bien el nombre. Y allí el hombre se me acercó y me dijo: si tuvieras 16 años, te firmo. En ese momento tenía 15.
En la tarde fuimos a Barrio Lindo y allí tuve una presentación delante de un abogado. Ese abogado vive cerca de aquí, de Villa Olímpica, de donde estamos. Y cuando él me vio, llené todas las cualidades, o las cualidades sobrepasaron los límites. Las expectativas que ellos tenían fueron sorprendidas. Y me quedé aquí en San Pedro, me protegieron y me daban todo lo que necesitaba. Me quedé interno en lo que era una pensión. Ellos de ahí iba al play, del play a la casa, y venía a este lugar de aquí a correr, a hacer ejercicio, a donde está el complejo. Al pasar el tiempo, al pasar los meses, el tiempo se iba incrementando y las cualidades se iban desarrollando mayormente. Y un día estuve en el play y estuve haciendo un tryout y llegó un scout de Colorado, y cuando este hombre llegó, se me acercó y me dijo: es impresionante las cualidades que tiene, me gustaría que protegerte y llevarte al complejo de Colorado. Y me dijo: ve a tu casa y tráeme los papeles que te voy a pedir. Pero un día después, ahí es donde viene la enfermedad que golpeó mi cuerpo. Un día después de este hombre decirme que necesitaba los papeles, viene algo que no sabía que iba a golpear fuertemente mi vida. Al otro día que vuelvo al play, antes de irme a Ocoa, estoy en el play ejercitándome, y delante de mí se levantó un polvo, y este polvo cayó en mi vista. E inmediatamente cayó en mi vista, que cerré para limpiarme y me lavé con agua. Cuando abrí los ojos ya comencé a ver todo oscuro. Todo comenzó a oscurecerse, todo comenzó a ponerse de una manera que no era normal. Cuando llego a la casa que me llevan al médico. Cuando llego al médico, aquí en San Pedro, la persona, la oftalmóloga que de turno que estaba, comenzó a evaluarme. Y ella vio que había una inflamación dentro de mi ojo. Ella me indicó unos medicamentos y ella pensaba que a través de estos medicamentos todo se iba a normalizar. Al pasar los momentos, las horas, todo se iba empeorando. Y llegó un momento en que decidí irme de casa, o decidí irme de donde estaba. Cuando decido esto, el entrenador y el abogado se me acercaron y me dijeron, no, necesitamos que te quede para que crezcas en lo que se está proyectando. Ya esa gente quiere que tú vayas donde ellos y sabemos que te van a firmar. Y yo, por la condición que estaba pasando en el momento, por esa condición de salud, decidí irme a San José de Ocoa. Allí mi madre comenzó, cuando llego ese día, llegué de noche. Era 16 de mayo, me acuerdo, 2008. 16 de mayo, 2008. Llegué a San José de Ocoa. Esa misma noche no pude ver a mi madre, estaba en casa de mi abuela. Al otro día, cuando ella llega, estaba yo con un primo. Y cuando ella venía caminando, mi primo me decía: mira dónde viene tu mamá. Y yo no la podía ver porque ya la vista había sido muy golpeada. Al siguiente día comenzaron a llevarme a los médicos. El primer médico que me evaluó me hizo un chequeo en el ojo y dijo lo mismo, que había una inflamación. Este médico me refirió a un médico especialista en la retina. Este también hizo una evaluación profunda y manifestó lo mismo, que había una evaluación, que había una inflamación en el ojo. Pero a pesar de esta situación, económicamente hablando, pasamos un proceso muy fuerte, donde no había dinero para llevarme al médico. Mi mamá tenía que salir a pedir, tenía que tocar algunas puertas para poder llevarme al médico y tratar de solucionar lo que estaba golpeando mi vida. Al pasar los tiempos, los días, caí en depresión. Y mi mamá me contó que días antes de haberme acontecido esto, o un día antes, ellos estaban orando y había un predicador
el cual le había dicho a mi mamá que él había escuchado la voz del enemigo que le dijo que quería destruirme. Y eso me pasó al siguiente día. Ahora bien, retornando en lo del médico, ella salía a pedir porque no había recursos en la casa. No había dinero para llevarme al médico y poder costear los medicamentos ni las consultas que se hacían. Llegué a ir alrededor de 20 médicos. Me llegué a hacer estudios que aún todavía no sabía que existían en ese tiempo. Llegué a un médico, a una neuroestarmóloga, la cual me indicó unos medicamentos, los cuales iban a provocar diabetes a mi cuerpo, porque me eran unos esteroides para poder desinflamar el nervio óptico, que era el que estaba atrofiado. Esta mujer no pudo hacer nada, me mandaron a hacer campos visuales, me mandaron a hacer tomografía del nervio óptico, me mandaron a hacer un sinnúmero de estudios, los cuales todos indicaban que yo era una persona ciega y que jamás podía volver a ver. Y llegó un momento, entre tantos estos médicos que fuimos, que a uno de los últimos médicos que fuimos, me dijo frente a mi cara, jamás volverás a ver, te quedarás así para siempre, no habrá solución para tu vida. Esto provocó una depresión, 15 años de edad, no sabía cómo manejar la situación que estaba golpeando mi vida. Y esta noticia que acababa de dar este doctor frustró mi corazón. Pero llegó un momento en donde las personas comenzaron a orar, mi madre comenzó a buscar a Dios, yo comencé a hacer lo que era la voluntad del Señor. Y un día estuve sentado en mi casa y repentinamente voy al cuarto y cuando me acuesto en el cuarto estoy dormitando. Y cuando estoy dormitando yo pude ver una mano que entró por el techo de la casa. Y cuando esta mano entró por el techo de la casa, yo vi que la mano se me posicionó en el rostro. E inmediatamente yo abrí los ojos, comencé a ver. Fue algo extraordinario. Es tanto así que fui a un último médico hace un tiempo y me indicó una tomografía llamada angiografía, una angiografía con medio de contraste. Esto era para verificar qué era lo que había provocado esa situación. Y cuando fui al médico, el médico decía que no había solución, que yo debería de estar ciego, que ellos no entienden cómo yo puedo ver. El estudio registra que no tengo nervio óptico, que los nervios ópticos no sirven, no tienen la suficiente fuerza para poder ver. Y ellos se preguntan cómo tú puedes ver, cómo tú puedes visualizar. Y yo le dije, yo sé que yo era ciego, pero ahora veo. Es impresionante ver cómo Dios de lo imposible comienza a hacer cosas posibles. Y esto provocó un acercamiento espiritual a lo que era la voluntad de Dios muy extraordinaria. Llegué un momento a entender que esta experiencia que Dios permitió que yo pasara en mi vida fue para tener un acercamiento espiritual. Un acercamiento el cual me llevó a conocer lo que era totalmente la voluntad de Dios para mí. Y hoy en día puedo dar testimonio de lo que Dios ha estado haciendo. Puedo ver cómo la voluntad de Dios se está manifestando. Puedo ver cómo Dios está haciendo cosas extraordinarias. Puedo ver cómo Dios está abriendo puertas y cómo el Señor ha ensanchado el ministerio que Él ha puesto en mis manos. Muchas veces nosotros tenemos que pasar por situaciones o Dios permite que nosotros pasemos por momentos difíciles a lo que es nuestra vida, pero es para que nosotros podamos conocer lo que es la voluntad de Dios a nuestros corazones. Y para mí fue algo muy difícil. Es tanto así que hace unos días fui al médico a hacerme una evaluación en la vista y el médico se quedó asombrado porque él decía que no entendía cómo yo veía. Pero yo le expliqué lo que Dios había hecho y hoy en día puedo dar fruto y testimonio de lo que he estado viviendo en Dios. Dios ha estado haciendo proezas, Dios ha estado sanando gente, Dios ha estado libertando, Dios ha estado
rompiendo cadenas. El ministerio que Dios ha entregado a nuestra vida se ha ensanchado, se ha expandido a nivel nacional. Dios ha estado haciendo cosas poderosas. A pesar de que tenía un sueño de llegar a grandes ligas o ser alguien más en un futuro, también entendí que la voluntad de Dios era la más importante en nuestras vidas. Todos nosotros, estos jóvenes, buscan un sueño de ser proyectados, de ser firmados, de ser alguien de renombre. Pero a pesar de esto, tenemos que entender que hay una voluntad que va por encima de la nuestra, que es servirle a Jesús. Y mi consejo en este día es para alguien que, a pesar de que tú tienes proyecto, a pesar de que tienes sueño, a pesar de que tienes idea y pensamientos de llegar y ser alguien en la vida, hay alguien que se llama Jesús, que tiene proyecto y tiene cosas más importantes que esa. Yo sé que es muy bueno ser conocido por el hombre, pero es mejor ser conocido por Jesús. Así que Dios te bendiga en esta tarde. Es algo impresionante lo que Dios está haciendo. Yo quiero hacer una oración rápidamente y así vamos a ir concluyendo. Padre, gracias en el nombre de Jesús te damos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Creemos, Señor, que este día ha sido de edificación. Creemos que tu gracia y tu favor va a seguir extendido, Dios mío, sobre nuestras vidas. Te pido, Dios mío, que tu misericordia en esta tarde sea manifestada y que el amor y la misericordia del Padre sea visible y que la voluntad de Dios sea revelada cada día en nuestras vidas. Dios te bendiga, que Dios te guarde. Shalom del Eterno.